Good evening. Good evening, teacher. Where are you, Wendy? I fine, teacher. I stay up my home. Out my home. Really? Coming soon, go to my home. Ah, okay. Hello, Cindy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Are those your girls? Yes. Oh. How old are they? Hello, girls. Cheese. So, no, I didn't hear you. Hello, girls. Hello, girls. Hello, dígale. Hello. Hello. Tienen una voz así bien lowly. Okay. Good evening, Ada and Andres. Welcome. Well, good evening. Hello. Hello, everybody. Good night. Good evening, Andres. I have a prepaid of coffee that includes. Ah, good. Is that you? ¿Ada cuánto café lleva? ¿Ah? ¿Ada cuánto café lleva? No, solo como cuatro me he tomado hoy. Cuatro. Nice. Poquito. ¿Y tú con este? Oh. Yeah, just two. For breakfast and the afternoon break. Me too. And the dinner or? For dinner, not always. Not nice. Always. Hello, Francis. Hello, good evening. Good evening. Welcome. Okay, we are going to start tonight. And
since tonight we have the review for this unit, I wanna ask you again, we're gonna practice again spelling. No. Okay. So I like to hear you spelling some words, some vocabulary that we studied in this unit. Are you ready? I hate bear. For that teacher, I is A. What is? Yeah, A. Okay, good. Don't forget A E I. Yeah, A E I. Don't forget. So let me start with Andres. Andres, how do you spell the word elevator? Where? Elevator. Elevator. Yes, elevator. E L E V A I D O R. No, 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 no. Pusiste una de más. Wendy, how do you spell elevator? Elevator. E L E V E D. No. Oh. Cindy, are you there? Cindy. E L B A. Ajá. Hello. No se escucha. Sí, sí. Algo como robot. Hola. Algo como robot, pero. La cubeta. A ver. E M E B A T O R. Air. Excuse me. Okay. Melissa, how do you spell the word reservation? Reservation. R E S R B. No, you miss an E. ¿Me trabé? The second E. Okay, Francis, reservation. R E S E R V A T I O N. Okay, excellent. Very good. Ada, you love this. ¿Cómo? Ada, how do you spell the word business? Business. Uh-huh. It's not B I. Andres, how do you spell business, Andres? Business. B U S S I N E S. No, the double S is not at the is not in the middle. The double S is at the end. The double S is at the end. But okay,
Let's see. Wendy. Wendy. Sorry, teacher. Okay. Perdón, teacher. Sorry. No problem. How repeat, you, please. How do you spell check-in? Check-in. C-H-E-C. K-I-N. Excellent. Very good. Yes. Nice. Okay, Cindy, how do you spell truck? Truck. C-K. A ver, again, porque se te cortó y no se vio bien. Truck me dijo, ¿verdad? Truck, yes, truck. T, R. Oh my God, Cindy. R, lo siento. R, R. C, E, K. Voy a poner plana, Cindy. R, sí, R, las necesito. R, R, R. Okay. Good. Melissa, how do you spell bicycle? B-I-C-L-E. Uy, no oí, no oí esa. F-I. Ajá. B-I-C-Y-C-L-E. Okay, very good. Excellent. And Francis, how do you spell the word subway? Subway. Subway. Okay, sería no. Me confundí. S. Uh-huh. A. No, no, Fatima, welcome, Fatima. How do you spell the word subway? Hello, subway. F U. B. W. A. ¿Cómo se dice? Y. Okay. Good. Very good. Ada. How do you spell the word between? Between. I can hear you. B E T W E E M. Excellent. Very good. Very good. Veronica, welcome. Hi, teacher. Veronica, how do you spell the word train? Que entrando voy y no tengo nada a la mano. No, pero está en su cabeza. Ay, teacher, ya me mató ahí. Pero... train. Espérame. Yes. Sí. Veronica. No me sé la por cualquier cosa.
Ya le sopló Ada a Verónica y Verónica ni cuenta de ella. Es cierto. Ya apagué el micrófono. Se nos fue. A ver, Karen, are you there? Good evening, teacher. I hear. Ah, okay. Aquí estoy. Ah, vaya, y me escuchan. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, se trabó porque no, realmente no entendí el soplo de Ada, pero gracias, Adita. Vaya, entonces. Train, Verónica, train. Espérame, teacher. Es que estoy intentando, como solo es que ahí sí me agarró la tarde, pero quiero ver train. Si tengo aquí menos anotaciones. Ah, no, si es que de memoria. No, teacher, me mató ahorita. No. Si me lo pide de memoria, hoy sí ya quedé mal. Me ubico y créame que le voy a responder las otras preguntas. Bye, okay. Karen, how do you spell train? T. R. Ajá. Ajá. Ah, era deletreado. Ajá. Ay, perdón. No, hoy sí, pues no. ¿Qué pasó? No oí la última, Karen. M. N, ok. Hoy sí, Verónica. Hoy sí, hoy ya entendí qué es lo que tenemos que hacer. Vaya. How do you spell the word garage, Verónica? Garage. Garage. G A R A G E E I. Okay. Garage. Hoy sí, hoy sí. Air or R? R. 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 ¿Cómo es Cindy? ¿Cómo es Cindy? R. R. No, no se equivoquen como yo. Okay. A ver, Milagro, good evening, welcome. How do you spell, Milagro, the word parking? Parking. P. P. A. R. Q. Oh, no, it's not. No, Q. No, no, no. K. K. Ah, okay, K. Okay. K. I. Uh-huh. N. Yes. G. Okay, excellent. Very good. Very good. A ver. ¿A quién? ¿Con quién vamos de nuevo? Okay, Melissa, how do you spell laundry? L-A-N. No. Mira, me faltó la U. Ah, okay. Andrés, laundry. L U no. Sí, Fátima, laundry. L O no. Yo. Okay, Karen, laundry. L A. Yes. U. Yes. D R Y. Excellent. Very good. Very good. Okay. Nice. Now I'm going to take the first attendance of the evening. So please turn on your cameras for the attendance. Okay, Wendy Patricia Molina. Present, teacher. Thank you. Fátima Ifigenia López. Present, teacher. Okay, Ada Azucena Cáceres. Present, teacher. Thank you. Gerson David Menjivar. Madeline Gabriel Alfaro. No. Verónica Yesenia Enríquez.
Present, teacher. Thank you. Jennifer Elizabeth Hueso. No. Andrés Alberto Orellana. Present, teacher. Good. Jacqueline Vanessa López. No. Cindy Alexandra Ramos. Present. Good. Carlos Antonio González. No. Marlon Ernesto Serrano. No. Francisca Delmira Guillén. Present. Good. Liliana Melissa Olivares. Present. Good. Karen Stephanie Flores. Present. Okay, and María Milagro Rosales. Present. Okay, thank you very much. So, as part of the review, we have some exercises in the book. So, let me share the screen here. And there are some exercises here to work in. First, it says here, why do you or your partners travel on business? Rank the top three reasons. Why do you or your partners travel on business? Okay, rank is clasificar the top three reasons, the principal, the main, the most common or important reasons to travel on business. All right, so this is about you or your partners to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. So check the three most common reasons why you or your partners travel on business. Me, I don't travel for business. My goodness, what's that? Okay. Vamos a hacer aquí un sondeo. What about you, Andres? What are the three reasons you or people from your company travel for business or on business? That visit clients. To visit clients. Uh-huh. That's number one. Number two, attend a company meeting. To attend company meetings. And three, it's visit agents or dealers. Okay, good. What about you, Francis? Why do you or people in your company and in your office travel on business?
Too busy climb. Uh-huh. Go to the on training. To go on training. Uh-huh. To attend conferences and seminaries. Okay, good. What about Veronica? What are three reasons you or partners travel in business? To attend conferences and seminars. To go on training. Okay. Solo esas, porque nosotros vemos logistics. Okay. Good. Education. Mm-hmm. Okay. What about you, Ada? To attend the conference and seminar, to go to the training, and to attend in company meetings. Okay. And you, Milagro? Your microphone, Milagro. Your microphone, we can hear you. To visit clients. To attend in company meetings. Okay. Just that. To visit manufacturing plants. Ah, okay. Good. Okay. What about let me get aquí. Francis, yeah. Fatima? To attend in company meeting. Okay. To visit clients. Clients. See, to go on trainings. To go on trainings. Wendy? Wendy? Not listening. Karen, what about you? I to attend a conference and seminars and to visit manufacturing plants. Okay, only that? Only. Yes, only that. Okay. Wendy? Wendy? No, she's not listening. Cindy, what about you? To attend conferences and seminars. Uh-huh. To go on training. Uh-huh. Only these, we are ONG. Okay. I think in English, ONG is NGO. Right? Okay, NGO. Non-government organization. NGO. Wendy. Hello, Wendy. No, you turned off your microphone. Ábrelo. Okay. Oh, sorry, teacher, es que mi compu es la que no tenía el volumen, pero no se lo podía subir. Ahora sí le escuchamos. No escuchaba nada. Ah, okay. In my case, three reasons, three reasons, to travel.
Number one is to go on training. Okay. To attending company meeting. Okay, uh-huh. And finally, to visit manufacturing plants. Okay. Good. Permítame que Jacqueline dice que no se puede conectar. Ok, ya están todos, ¿verdad? Vemos entonces cuáles son las razones más comunes acá. 1, 2, 3, 4, 5. To attend conferences and seminars. La que más tiene es to go on training. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To go on training. 6. Conferences and seminars. Got 5. Here to visit clients, 4. To attend in company meetings, 3, 5. And here 1 and 3. So at least in this group, the 3 main reasons to travel on business are to go on training, to attend conferences and seminars, and to attend in company meetings. Okay, good. Now, the next activity says, write 5 sentences about scheduled activities. Actividades ya programadas o calendarizadas. Use the vocabulary from the box. Usando este vocabulario. No sé, por ejemplo, les doy una con make a reservation. Una oración podría ser: could you make a reservation for me, Susan? No. Could you make a reservation for me, Susan? Yeah, usando make a reservation. What about you? I will give you 5 minutes to write sentences using this vocabulary. Okay, please take your time and write sentences using this vocabulary. Thank you.
Teacher, no necesariamente tienen que ser preguntas, ¿o sí? No, no, no. Oraciones. Okay. Thank you. Okay. Tenemos que usar el could you. No, no, no. No. No, eso es un ejemplo que yo les puse. Ok, allí dice que una solicitud a un servicio de hotel. Ajá. Una oración con eso. Usando request. Ok. Usando attend. ¿Cómo? Uh-huh. Ah. Gracias.
Teacher, tengo una duda. Dígame. Check out. No sé cómo usarlo. Okay. Porque, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, la salida de mi hotel es a las 4. O sea, yo entiendo que es un check out. Sí. Pero cuando yo intento traducirlo, o sea, la salida de mi hotel sí me lo sí me la reconoce. Pero cuando ya como que, por ejemplo, le pongo mi sal, porque traduzco palabra por palabra, salida es a una hora, ya me cambia el verbo. Ya no me lo reconoce como check out. Pero usted ya sabe que es check out. Uh-huh. ¿Verdad? Usted solo escríbalo ahí. My check out es a las 2 p.m. Ah, ok. Por ejemplo. Gracias. Teacher, una pregunta. Dígame. Si yo escribo we will check out at 5 p.m. Ajá. ¿Está bien? Sí. Yo quiero decir que nosotros haremos nuestra salida a las 5 p.m. Sí. Nuestro check out. ¿Está bien esa oración? Sí, está bien. We will check out. Ok. Thank you.
Entonces nosotros solo íbamos a hacer cuatro oraciones. Sí. Okay. Finish. Ok, voy a enviarlos en grupo para que compartan lo que han hecho con los demás. Entren a los grupos, por favor, y comparten sus oraciones. Fátima, repítamele, repeat please. ¿Qué dijo? I am going to request a hotel service next week. Espéreme. Request a hotel service next week. Next weekend. ¿Qué más? I usually get attend. ¿Perdón? Get attend a business get event. Attend business. Yes. ¿Qué más después de business? Event. Voy a ir al baño y vamos a ir a la casa. Para ti. At 8:30 a.m. I am. A las 8 dijo. 10 de... Event baby shower of Jacqueline. Es un ejemplo, es un ejemplo. Uh-huh. My check out is after lunch. My stay in the hotel today and tomorrow. Va, así sencillito. Okay. Súper sencillo. Ahora Andrés. La primera dice... Julio, make a reservation at the hotel of Antigua Guatemala, the Saturday and the morning. La otra, I request visit the beach. Del para un lado y del motel para el otro. Yo mire, pero yo miraba que yo no fui a ningún lugar de trabajo ayer. Sí, de la universidad al motel y del motel al gas station o no sé qué. Ajá. Pero hoy sí, o sea, son situaciones que se van a dar dentro de su mismo entorno. Ajá, porque vaya, al principio le da las situaciones o lo que usted con frecuencia hace dentro de su compañía y dentro uh-huh. de su compañía viaja y tiene que hacer este servicio, uso de esos servicios. Uh-huh. Uh-huh. En una reservación, en un viaje. Ajá, acabar. Eso es como que la cronología, ¿no? Exacto. Sí. Okay, thank you.
Okay, welcome back. Now let me hear some of your sentences, okay? Léanme a cualquiera, la que ustedes quieran. Vamos a ver, empecemos con Milagro. Oh, yo. Yes. You. Okay. Bueno, yo con cualquiera de las cuatro que hice. Sí, cualquiera. I want to attend the meeting on Friday. Okay, very good. Pass the ball, Milagro. Andrés. Y después de Andrés sigue Ada. Ya sabe Ada. Está bien. Ya juegan de memoria como un buen equipo de fútbol. Es que él solo Ada. Me llega su peinado. Bien chivo le queda. Ay, no, muchas gracias. Es nuevo look. Sí. Very nice, very nice. Es que es viernes. Ya, nice. Caballo. Solo me falta el traguito, nada más. Se nos fue el traguito. Se nos fue el baño. Se nos fue el ella fue a celebrar. Eso. No, ya, es ya. Que vamos a celebrar que estamos terminando el curso de inglés. Cayó la celebración de fin de año, es cierto. Sí. Claro. Mamá. Así que, teacher, ahora déjenos. Ahora déjenos charlar un poco porque es la última clase. Vaya, sí. Mira, se puso muy alegre. Hoy van a salir graduados. Eso, tiche. Qué bonito. Pero no hubiera puesto a cada uno. No me alcanzan, solo uno tengo. Ah. Él nos representa eso. Si en la graduación es así, se lo van prestando para la foto. Ok, así será. Vamos, Andrés. Ok. Yo puse Julius, make a reservation at the Hotel of Antigua Guatemala. They said to write on the morning, please. Ok. Era oración, no era testamento. Y eso que la traté de hacer corta. Okay. Pues voy yo, teacher. Sí, claro. Ándale. Ya sabe. Ya sabe, sí. Ya está lista para el pase. Correcto. I will request the reserve my stay in the Crown Plaza Hotel. Oh, él se va para Guatemala y ella en el Crown Plaza. Crown Plaza, very good. Hablaron fuerte. Okay, pass the ball, Ada. Wendy. Thank you, Ada. Mire, Andrés está bailando, está, ya lo vio. ¡Mírelo bailando! Ya puso el musicón. Teacher, la música de la graduación. Okay. My checkout the hotel is at 3 p.m. Okay, very good. Pass the ball, Wendy. Fátima. How long are you going to stay at the hotel? How long? Okay, good. Continue, Fatima. Francis. Okay, Francis. Francis está en blanco y negro.
Siempre por la U, por la 2. ¿Qué perdí? No, cualquier. Sí. Cualquiera de las que hizo. Ah, ok. La 4. Cool. No le diga sí. No le diga coja. Cool. Cool. Ajá. Could you check out time for entrance? Nada más. Ah. Ok. Solo que cuando decimos check out, estamos hablando de la hora de salida de un hotel. Ah, okay. El check-in es cuando uno llega y se registra, y el check-out es la salida. La salida. Okay. Pass the ball, Francis. Francis, ¿oyó cómo le dijo Andrés? Usted escoja, le dijo. No, no, yo estoy bien. Nice. A Verónica. Ok, Verónica, yes. Solo hice dos. Sería my working attend the training. My check, ajá. My working, o sea, mi equipo de trabajo. Ah, ok, ajá. Uh-huh. Attends the training. Okay, that's good. My check out the room is 8 a.m. Okay, wow, bien temprano. Okay, Verónica, next. Quiero ver. Espérame, quiero ver. Tenemos a Cindy y a Karen. Cindy. Okay, Cindy. I make a reservation for Friday and Saturday the next week. Okay, good. And Karen, you're the last one. Cualquiera. Yes. Accountants will attend the text conference. Okay, very good. Now, le voy a enviar ahí al WhatsApp un ejercicio ahí de vocabulario de hotel. Ok. A ver. Oh, ahí está. A ver. Vale. Ahí lo tienen en el WhatsApp. Abran el documento. Y lo trabaja. Vamos a cambiar a a la izquierda tienen el vocabulario con el que van a completar, ¿verdad?
Solo tienen que escoger el vocabulario correcto. ¿Alguien me puede dar copia? No, no. Andrés, dele. Teacher, pero nos puede guiar en la primera. Bueno, desde aquí les digo, vamos a ver, la primera dice... Nosotros tenemos que levantarnos. We have to get up at 5 a.m. tomorrow to go to the airport. Mañana. Let's ask vamos for a... ¿Qué servicio necesitan para levantarse a las 5 de la mañana? Un despertador. Oh, wake up call. Exacto, wake up call. Yeah, thank you. Ok, mientras están trabajando en eso, voy a pasar la segunda asistencia. Así que, turn on your cameras, please. Pero, solo puedo poner solo la letra, ¿verdad? No. Si ponen, ¿ah? No. Tienen que escribir la frase completa. No, bitch. Sí. Es que, si no, les va a salir malo. Cuando lo revisen. Mira el teacher, le faltan las alitas. Sí. Las alitas. No se me ven. No se le ven, pero le abrió la city. Es que las alitas están saliendo todavía. ¿O las perdió? Uy. Oh. Dice que lo aprecia. Ok, lo que pasa es que ya me cortaron las alas. Oh, pues sí. Las tiene guardadas. Wendy Patricia Molina. Present teacher. Ok. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Good. Ada Azucena Cáceres. Present teacher. Good. Verónica Yesenia Enríquez. Present teacher. Ok. Jennifer no está. Andrés Alberto Orellana. Present teacher. Thank you. Jacqueline Vanessa. Ay, no entró. Cindy Alexandra Ramos. Present. Ok. Francisca Delmira Guillén. Present teacher. Thank you. Thank you. Liliana Melissa Olivares. Se nos fue. Ya se fue. Karen Stephanie Flores. Present. Ok. And María Milagro Rosales. Present. Ok. Porque en unas hay doble. No tomen en cuenta las letras grandes, esas ignórenlas. ¿Y a todos ustedes terminaron la plataforma? Sí, ya. Yeah. ¿Sí? No, yo no, teacher. Uy, Cindy, tiene que terminarla. Si quiere, no sé, se dedica a hacer eso mejor ahorita. ¿Qué le falta? Solo el examen me falta. ¿Solo el examen? Sí. ¿Pero hoy lo va a hacer? Sí, ahora. Después de la clase. Vaya. ¿Alguien más? Yo ya lo hice todo. Eso. Tengo 10. 10 son. Sí, había ahí la imagen. Excelente.
Después de este ejercicio vamos a hacer lo de la encuesta. Bueno. Hoy. ¿Qué estarán celebrando por aquí? Ahí en su colonia es, teacher. Sí, aquí es. Están celebrando el final del curso. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta? A ver, son famosos aquí. Son famosos ustedes. Se vaya a dormir ahí, Verónica. Ay, dice que aquí me han mandado a meter porque me han sacado de donde yo me quedo siempre. Pero espero no dormirme. Mira, teacher, perdón, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que me hablaron aquí. Completar ahí esas. Si le grito se duerme, lo vamos a ir por trazo. Y se ve que está casi calor en la cama. Y literal, sí, no, deje la cámara encendida mejor. No, muy loco. Para que digan que estoy ¿ah? Despierta, estoy despierta. No sleep, pero no sleep. Ay, no. Okay. No, hoy sí me hoy me mandaron a otro lugar, me sacaron de donde me quedo siempre. Me dijo que completaran, teacher. Las oraciones con las frases que tienen a la izquierda. Ah, espérame. ¿Puede compartir? Ahí les he mandado la actividad en el WhatsApp. Ah, va. ¿Cómo voy a cambiar de pantalla? Porque aquí en el teléfono, por gusto. Thank you.
Solo 5 de 12, creo que no está tan mal. O sea, 7 más salieron buenas. Ok, muy bien.
¿Cuáles son las correctas, teacher? ¿Las verdes o las rosadas? Las verdes son las buenas. Ah, arriba, bueno. Arriba te sale el, la nota. Ah. Te dice, ¿cuántas sobre tantas? Ajá. Hola, perdón, estaba enviando unos mensajes a los que no han venido para que terminen la plataforma. Sí, las verdes son las buenas, exacto. Bien, ¿ya terminaron todos? ¿Cuántas buenas? ¿Cuánto? No, Jet, me faltan dos. No, me faltan. ¿Todavía? Están haciendo burla, miren, bullying. Con ganas. Teacher, las verdes son buenas. Teacher. Ah, sí, aquí está mal. Hola, hola. Las verdes son las buenas. Sí. Ah, entonces la primera no es wake call. Call. No, sí, esa es. Pero me salió en rojo. Tal vez la forma en que lo escribió. Habrá algo. Revise. Ok.
Ok, people, vamos a tomarnos un tiempo ahorita para realizar la encuesta. Así es que si aún no han terminado el ejercicio, deténganlo, pónganlo ahí en pausa o lo pueden hacer después. Y vamos Teníamos que enviárselo. En verdad, vamos a hacer la encuesta en este momento. Voy a poner en pantalla el correo que han recibido, ¿verdad? Ok. Compartir pantalla acá. Ok. Acá tenemos. Les saludamos de parte de Inglés Corporativo. Por medio de la presente solicitamos su valioso apoyo con el llenado de la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje, la cual se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que le solicitamos de manera especial no falte. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de INSAFORP, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Solicitamos que, de favor, que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura de pantalla de que completó la misma a este número, ¿verdad? O al grupo de WhatsApp. Por medio del grupo de WhatsApp, favor colocar su nombre completo al enviarla. Cuando envíen la captura de pantalla, pongan el nombre completo, ¿verdad? Para identificar. Los datos como su nombre, email, número de celular y nombre de su empresa, tal como INSAFORP los tiene registrados, se le han enviado a su correo electrónico, ¿verdad? Y acá tenemos los datos del curso, ¿no? Estos, a la hora de usarlos en la encuesta, es mejor copiarlos. Así es que les pido que abran el correo o no sé si se los enviaron también por WhatsApp. ¿Verdad? Que abran el correo en este momento y el WhatsApp donde les enviaron esto. Porque aquí en este numerito puede haber un error y entonces no nos va a valer la encuesta y no se puede volver a hacer. Teacher. Hola. ¿Esta encuesta es otra aparte de la que ya nos mandaron? ¿O porque yo ya hice una? Ah, usted ya la hizo. Yo ya la completé, yo envié la captura el día jueves. ¿A dónde la envió? Al número. A este número que está aquí. Al 7488. Ah, ya. Bueno. Ajá, sí. Aquí y mandé la captura. No sé si la puede ver. Permítame que no estoy ahí. A ver. Ok, bueno, si ya la envió, está bien, ¿verdad? Que lo que recomiendan es que la llenemos juntos, pero está bien. Ah, sí, ¿verdad? Porque sí, ya a mí me la mandaron el jueves. Sí. Entonces aquí no decía que la tenían ni íbamos a llenar en la clase. Y esa indicación ahora, que la íbamos a llenar ahora. Sí, ¿verdad? Usualmente así se hace, ¿verdad? Pero bueno, entonces con el enlace que tienen acá, ¿verdad? Entran a la encuesta. Yo no tengo ese correo, Lee, teacher. No, ¿no lo tiene? No. ¿Y a su WhatsApp? ¿No le ha enviado este mensaje? Porque según sé, envían tanto al correo como al WhatsApp. Porque aquí al grupo creo que lo mandaron. No, aquel grupo no. Tal vez no ha revisado bien ella porque sí los han enviado.
Revisa el correo con el que está registrada en la academia. Uh-huh. Aquí en ese correo debe de estar. Ya lo voy a chequear bien, por favor. Porque es la manera de entrar al enlace. Lo enviaron el jueves de la semana pasada. No, ayer o miércoles o ayer. Sí, aquí lo tengo. Ok. Entonces, ahí a través del enlace que está ahí, es que ustedes entran a la al formulario de la encuesta. ¿Ya? Sí, lo mandó la ingeniera Elena, ¿verdad? Sí. Sí, entonces sí, bueno, lo tengo. Ya están todos ahí en la... ¿Ya están todos en esta página de la encuesta? Sí. Vaya, el número de la orden de inicio es este que está acá. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo ahí? ¿Hola? Sí, yo sí, teacher. Los demás, porfa. Este copienlo y péguenlo. No lo vayan transcribiendo. Voy a hacer que se equivoquen en algún numerito, de más, de menos. Entonces, mejor. Yo estoy en, solo por darle a enviar. Bueno, no le envíe todavía. No, pues sí, los tengo que esperar, no me preocupes. ¿Verdad? Ya. Lo copian y lo pegan acá. Luego su nombre completo. El correo electrónico es el correo con el que se inscribieron. Es el correo con el que se inscribieron. Luego su número de celular. A mí no me sale ese enlace aquí. En el correo, en este correo. No, es que el correo no me lo mandaron, solo el WhatsApp. Ahorita voy a chequear de nuevo. Bueno, luego la empresa donde trabaja, tal como está registrada, ¿verdad? Aquí en INSAFORP. Teacher, en la primera. Sí, lo encontré. No deseado, se me había ido. Hay que poner orden de inicio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esa es la que está en el correo. Cópienlo, sí, y péguenlo. Cópienlo y péguenlo para que no haya ningún error. Porque por un numerito no validan la encuesta. Ya. ¿Verdad? El departamento de residencia. Bueno, el nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí van a seleccionar inglés corporativo. ¿Están viendo acá, por favor? Inglés corporativo, Regal International. Ese es el proveedor con el que están capacitándose ustedes. El nombre del curso también, cópienlo y péguenlo del correo o del mensaje. El nombre completo, de ese nombre completo es mi nombre. Sí, su nombre.
¿Ya pusieron el nombre del proveedor y el nombre del curso? Eso voy a ver ahorita en inglés corporativo. Acá aparece, ¿ve? Municipio de residencia donde yo vivo, ¿verdad, Ticho? Sí. Primero barrio San Jacinto. Ya de la 11 en adelante, bueno, la 11 es ya su opinión, ¿verdad? La número 12, la fecha, también la tienen en el correo, la fecha en que inició el curso y la fecha de finalización del curso están en el correo, cópienla y péguenla, por favor. Teacher, ¿a dónde es que se iba a mandar la foto cuando hayamos hecho la encuesta? ¿O todavía no hay que darle enviar? Todavía no. Si quiere, espérese un momentito. Bueno, ¿todos los espacios están llenos correctamente? Se supone. Vale. Entonces, si le das submit, le va a aparecer, ajá, ¿verdad? La imagen como una que ya envió César, que ya. Uh-huh. Esa imagen le da captura de pantalla, ¿verdad? Es una imagen como esta. Ya lo voy a enviar, Ticho. Ah, ya lo puede enviar, Andrés. Esta imagen me tiene que enviar con su nombre completo. La puede enviar al grupo de WhatsApp de la clase. Teacher. Hola. ¿Podría revisar cómo aparece mi institución? Porque a veces se equivoca, teacher, como es un poco largo el nombre. Y la mía también, porfa, que es la misma. Bueno, es la misma. Cindy. Sí. Oh. Y Jacqueline, bueno, es la misma. Teacher, pero mira, y ese link que están llenando, ¿dónde lo encuentro? En su correo. El último que me ha mandado, ¿verdad? Sí, sí. A mí a WhatsApp me lo mandaron. O en el WhatsApp. Ya lo encontré, teacher. Perfecto. Espérenme, voy a... Teacher. Hola. Solo para corroborar, en el de Karen le aparece S.Z, consultores. Ya vamos a ver. Es otra página que tengo que abrir por aquí. Nombre completo que le vamos a poner. Puede ser en minúscula, puede ser en o todo mayúscula o como sea. Como sea. Vaya. Vaya.
aquí tengo. ¿Qué te pasa, loco? De Cindy aparece Asociación Salvadoreña de Ayuda Comunitaria. No es humanitaria. No, comunitaria, dice. Sí. Espéreme, espéreme, lo voy a anotar. Asociación Salvadoreña de Ayuda Comunitaria Pro Vida. Asociación. Qué feo es. Comunitaria. Bueno, no. Pro Vida. Guión Vida, ¿verdad? Pro Guión Vida. Pro Guión Vida. Ah, pues sí. El municipio. Gracias. Gracias, ya terminé, la mando. Y Karen me dijo s.z.consultores. Sí, es que no estaba seguro si llevaba punto, pero ya lo arreglé. Ok. ¿Le envío ya? Entonces, sí, envíela y me envía la captura de pantalla. Ok, ahorita. Verónica, muy bien. Andrés, ok. Wendy, gracias. Fátima, gracias. Academia Europea le ponemos. Ay, no sea así. No, es... Ay, no le encuentro. Inglés Corporativo Regal International. Ya, ya. Gracias, tío. Mal. Nombre del curso. Ese cópielo. Ahí está en el correo, teacher. Sí, cópielo y péguelo de ahí para que no haya ningún error. Bye. ¿Verdad? Cópielo y péguelo. La fecha de inicio, fecha de finalización, también copiar y pegar. Ya recibí el de Milagro. Ya recibí el de Karen. Ok. Cuatro, cinco, seis, siete con el de César. Yo no le puse el nombre abajo, pero ya la recibió, ¿verdad? Sí. Ponga el nombre porque si no, no va a saber de quién se lo envió. No, yo, bueno, sí sé porque me parece ahí Mili. Porque no, André, no moleste a Milagro. Sí, es cierto, es que así aparezco en el WhatsApp como Mili. Ajá. Porque unos aparecen como thanks y otros gracias, unos en inglés y otros en español. Ah, configuración del teléfono. El de Fátima dice your response was submit. El 9 de noviembre iniciamos. Exacto. 9 de noviembre del 2020. Azucena no me le puso nombre. No le puso nombre otra vez. Okay. ¿Qué se hizo? No la voy guardada por ahí. Francis, aquí está ya. Teacher, hay módulo 4. No, el que sigue es el preintermedio, creo. Ya casi llegamos a él. Eso. Son 20 módulos en total. Así que nos faltan 17. Ah, pero ya pasamos 3, hijo. Hasta no faltaban más, no faltaban 20. Mínimo. Nada más. Sí.
¿Quién falta? Yo ya se lo voy a mandar. Vaya. Yo igual ya se lo voy a mandar. Yo le quiero tomar recorte. Ahorita se lo mando, pero... Ya no, podemos ir. Falta el party. Espérese, vamos a partir el pastel, Milagro. Mire, ahí está Jacqueline. Falta que pase asistencia. Hoy lo que hice fue que como para que vieran que me baño, ve, porque sí me baño, ve. Sí, así vemos que se acaba de bañar. Bueno, yo sí calentó agua. Sí, con agüita caliente. Aquí ya cae caliente, porque el agua tiene hasta azufre. Uy, qué chivar. Y se hace mascarilla, ya vio. Sí, y esta mascarilla, y haciéndole así cuando dijo el azufre. Un temazcal completo. Sí, y solo nos pica, en vez de decir, venga algún día a conocer agua caliente, chalotenango. ¿Cómo se dice? Desintoxica. Sí, se desintoxica. Pero también arruina los dientes por cepillarnos con esa agua. Tiene flúor. ¿Flúor? Ah, qué chivo. No gasten pasta de dientes, está bien. Nombre completo, Jacqueline, nombre completo. Vaya, teacher, espérenme. Es que me desconcentre. Es que este Andrés la pone nerviosa. No, tampoco. No, la que ve. No es para tanto, dice. Mucho la molesta. No, ya estoy acostumbrada. Ok. ¿A que la moleste, Andrés? Todavía no agarró la confianza para molestarla, Pérez. A ponernos otra vez el gorrito de graduación. Esa experiencia solo Milagro la tiene. ¿Qué? ¿Yo qué, Ada? ¿Qué dijo? La molestia. No, fue Verito. Andrés a cada rato. Le... No, yo jalo parejo. Oígalo. No. ¿A quién se deje, Andrés? Pues sí. Ah, sí, no. Para que después no estén reclamando, porque solo a ella. ¿Y eso cómo se pone? ¿El qué? El kepis. Y Milagro se puso hasta vincha y todo, se planchó. No, pues sí, hoy de aquí. No más termina. Es la graduación. Y yo tenía que bañar yo. Ya ve, ella se bañó porque es la graduación. Porque es la graduación, pues eso. Sí. Muy bien. No, desde ayer anda celebrando ya que le allá en Entrepino. Ah, vale. Y nosotros aquí no. con guacalito y ella allá con agüita caliente. A mí para la celebración me sacaron del lugar donde quedo siempre, para no quedarme atrás de todos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora dónde está ya, Kelly? En mi casa, en mi cuarto. Oh, ya. Sí. Yo creí que todavía seguía ahí en Entrepinos. No, hoy nos venimos y Cindy ya estaba también. Oh. Ok. Se dieron bueno, un aire diferente. Sí, pero me tocó estar ahí en el restaurante por lo del wifi. Ya me imagino usted sola en el restaurante, ¿verdad? Y todos los demás haciendo limpieza.
Y el gato que le estaba haciendo compañía, pues. Ay, bien. Ay, el gato. Una vez me gritaba, dicen qué cariño quería, pero a mí mismo me dijo. El gato que está triste y azul, decía. Ay, macho. Ya van a ver. Y le tomé un video. Adita, ¿y usted qué opina? Hoy sí ha quedado silenciosa, acaba de decir como dijo. Sí, hoy muchas operaciones ha hecho Ada, quizás. Sí, estoy bien cansado el viernes. Viernes es cansado. Teacher, ¿y con qué? Seguimos con el módulo 4, entonces. Módulo, sí. A ese, este gorro es una farsa. Ya se movió. Yo no me lo pude poner. No, aquí lo tengo, ¿ves? Cha, cha, cha. Vaya, no se me cae, ¿ves? Este está con buenos ganchos, me lo he puesto. ¿Y la toga? ¿Ah? ¿Y la toga? La toga. No, la toga es el gato. Ah, es el gato que andaba Jacqueline. Okay. Ah. Bueno, y Karen se nos fue. No, aquí estoy. No, nos dejó viendo. Estoy tratando de nos dejó viendo el techo. Se me cayó el teléfono. Y los demás ya se salieron. Ya tienen una cara de sueño, Wendy. ¿Tiene cara de sueño, Wendy? ¿Tiene sueño? No, teacher, ando buscando el sombrerito. Yo así estaba también, a buscarle. Yo estoy buscando, pero desde el teléfono, por gusto. No. Me imagino que solo en la compu se puede. Yo estoy en la compu. Yo solo llegué a levantar la mano y cuando puse a levantar la mano quedó trabado. Es donde ponen un filtro, también dice donde ponen los fondos, perdón. Ahí también dice poner filtro. Para poner fondos. Sí. Ah, sí. No, hombre. Vaya, mire, va a salir en la tele, ¿ve? Esta mire, eso le pega, eso le pega más. En configuraciones, a lo mucho que me sale mostrar participante, pero de ahí no le cambien de canal. Y eso es de Zoom. Ah, sí, de Zoom. ¿Y por pero qué, no, y porque nadie se quiere ir la cuenta, va? Ah, porque a mí no me sale. Porque nadie se quiere ir. Porque nadie se quiere ir. La asistencia. La asistencia. La última asistencia. Cabal, eso estoy esperando en la asistencia. La vamos a dejar de último, milagro. Hoy no. Sí. Ah, sí, no, como no. No perdamos la bonita costumbre. Si se ha planchado el pelo, hay que aprovecharlo al máximo. Cabal, definitivamente, así tiene que ser. Verdad. Y el Andrés, el teacher el primero y después Andrés. Que ve ahí fotografiada con el pelo liso. Es más, ¿qué pasó ya? Que mira, ahí aparece. ¿Y por qué salgo así? A ver qué está haciendo, travesiando. Mira lo que hizo. Un fantasma. Me quiero ir, señor Stark. Hasta me perdí ya. Abuela. Así vamos a tomar la foto, Karen, Jacqueline. No, mire. No se va a reconocer. Teacher, no me quiero irle. Teacher, no me quiero irle. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. El chasquido de Tana. Es la mascarilla de azufre, es la mascarilla de azufre. Mire, la mascarilla de azufre le salió. Es la mascarilla de azufre. Son las consecuencias del agua con azufre. Las consecuencias del agua con azufre. Mire, ¿y cómo se quita aquella? Ahí en la cámara, Jacqueline, en la cámara. Ah, es verdad. Donde dice fondos. Ay, ya, Kelly. Hey, ¿dónde anda Andrés?
Ya le dio vuelta. ¿Sabes que estaba buscando en la cámara? Pero en mi cámara no sale eso. Ve, pues, no me da la opción. Miren, el puente Golden Gate puso. Sí. No lo puedo quitar. Ahí está. Vaya, posen para la foto, pues. La foto final. Espérese. Voy a salir yo en la tele. Espérese. No, mi amor, usted no. Ven, pues, ¿qué está haciendo? Vale, vamos a peinar porque yo estaba todavía durmiendo. La foto de... Espérese. Ay, Andrés. La voy a poner en, me voy a poner en modo Navidad. Voy a dejar de abrir los ojos, ve. ¿Y por qué no avisaron que iba a haber fotos? Yo en todo el curso no me he peinado y ahora me peiné. O sea, ya está de baño, igual que Jacqueline. ¿Qué le pasa? No, no, no. Yo me baño todos los días. Como he estado tan saturada de trabajo, no he terminado la plataforma. Si alguien ha contestado las de complementar, ay, me las mandan a mi lado. No, y te las mandé. No, nadie se dio cuenta, quedó grabado y va para YouTube. Famoso, ¿no? Bárbara. Revisar, jefa. Hago revisar. Ahí está, ya te la mandé. Bueno, listos. Vaya. Ya. Tres. Ya te confundo navideño. Dos. Uno. Sonría. Digan que sabía. Vamos a poner ahí en el WhatsApp a ver si salió. Hey, Wendy salió por otro lado. ¿Quién? No, miren qué guapo salieron. Es que si no salimos bien, nos tiene que repetir la foto. Ajá, ¿cómo ven? ¿Les gusta o la repetimos? No, está bonita. Ah, está bonita, buena, la mitad de la cara se me ve. Sí, está bien, salí. No, hombre, Karen se quitó el gorrito, Karen, no, hombre. Es que mi gorrito abuelita no podía salir en la foto. Ah, está bonito. Es que está bien helado. Vaya, la última asistencia, pues, Wendy Patricia Molina. Es en serio. Pati Mayenia López. Present teacher. Andrés me está diciendo. Ada Susana Cáceres. Sí, en orden. No es justo. Verónica Yesenia Enríquez. Present teacher. Sí, porque no me mandó ni una quesadilla. Andrés Alberto Orellana. Es que usted vive muy lejos. Present teacher. Vaya. Ya me perdí por estar molestando. Ya ve. Cindy Alexandra Ramos. Present. Okay. ¿Quiere empezar otra vez, teacher? ¿Quiere empezar otra vez? Ah, empezamos otra vez, ma. Sí. Francisca Delmira Guillén. Present, teacher. Pura rayas le he puesto, creí que no estaba. Jacqueline. Present, teacher. Vanessa López, ok. A Ada no le he preguntado, no he escuchado a Ada. Karen. La veo muy triste. Anda cansadita. Present. Karen Stephanie Flores. Present. Y por último. Toquen los tambores, por favor, redoble de tambores. María Milagro Rosales. Eso. ¿Hasta cuánto le vamos a tirar? Vaya, ya. Adiós, compañeros. Bueno, ha sido un gusto. Pórtense bien. Pórtense, bendiciones. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz año. Feliz Día de Reyes. Feliz Navidad. Cuídense. Gracias. Cuídense. Van reventando morteros.
Puro fulminante, milagro. Vaya, pura estrellita, Jacqueline. Pongámonos navideño. No, no, no son cuernos, va. Cuidado. No me vayan a cantar la del venado, que no, nada que... El venado. Es navideño, ok. Nos vemos el otro okay. año. Primeramente bueno. Dios, gracias igual. Cuídense. Feliz año nuevo a todos. Bye bye. Gracias por todo, Ticha. Bueno. Bye bye. Gracias. Bueno. Gracias, Ticha. Ok, cuídense. Esperamos que sí. Sigan juntos. Bye. Adiós, Ada. Bye bye, adiós Cindy, bye. Que no haya terminado, termine la plataforma. Okay, goodbye.